Too bad it's good, or else I'd be gone. Madame, she cured. And then we go back to your place. Bienvenidos al norte de Inglaterra, bienvenidos a St. James Park. Lama y González al aparato. Hoy en el menú tenemos un partido de la fase de grupos de la Champions League. Creo que vamos a ver un gran partido. Empieza lo bueno, Manolo. Septiembre no sería lo mismo sin el primer partido de Champions. El sorteo de los grupos fue el aperitivo, pero por fin llegan los partidos. Lo que nos gusta de verdad. Leonardo Bonucci. Del equipo será la que puedan ver en sus pantallas en un momento. 3-5-2, Paco, esa es la táctica que ha decidido usar este equipo. Es una táctica muy ofensiva, Manolo, con tres mediocentros y dos interiores abiertos a la altura del mediocampo. Si logran dominar el medio, pueden ser los dueños del partido. Hoy debuta el Barça en esta Champions. Creo que la fase de grupos va a ser un paseo para ellos. No sé si piensas igual. Hombre, normalmente lo es, Manolo. Si ya es complicado que el Barça pierda, que lo hagan esta ronda donde hay equipos de un nivel inferior, pues imagínate. Así que das por hecho que se van a meter en octavos. Sí, hombre, sí. Y te diré más. Algo muy raro tendría que pasar para que no jugaran los cuartos o las semis. Vamos con el 11 del Barça, que da miedo. Parece realmente demoledor. Pues la portería será defendida por Neto. Langlet va a formar en defensa con Gerard Piqué. El talentoso de Jong junto a Sergio Busquets por delante. Y de ariete hoy estará el 1. Leo. Messi. Ramsey. Cuadrado. Ahí va Dybala. Deja atrás al defensa. Neto detiene el disparo sin problemas. De Jong. Pjanic. Vamos a hacer una cosa, González. Escríbeme en este papel los cuatro equipos que crees que van a jugar las semifinales de la Champions. Y cuando llegue el momento lo miramos y vemos si has acertado. Vale, pero lo guardas en un sobre cerrado, ¿eh? Que no quiero sospechas cuando veas que lo he clavado. Bien defendido, recupera la posesión. Dybala o Dybalita. Ustedes pueden llamarle como quieran, pero es un ojito que se pueden poner por delante. Griezmann ha tenido el gol, pero ha fallado. Mandan el balón fuera por culpa de la presión. De Jong. Centrará desde ahí. Messi. Chiellini bloquea bien. ¡Uy, qué bien Messi! No ha estado del todo fino Messi en el remate. Cuadrado. Juan Cuadrado. Sacarán desde la esquina.
Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Menudo hueco le han dejado al Barça en la banda. Parece que va a centrar. Atención que puede marcar. Y otra maravilla más de Messi. De volea, de vaselina, de tiro raso. A este le da calidad. Aquí tenemos otra toma del gol. El centro ha sido muy bueno, hay que decirlo. ¿Y de qué otra forma podía acabar eso con Messi tan cerca de la portería? Cuidadito, González, que esta jugada es para enmarcarla. Abre el marcador con este tanto 1-0. Con el número 10, Lionel Messi. El lateral será para el equipo blaugrana. Cristiano Ronaldo. Ahí está Piqué entrando contundentemente. Griezmann. Se mete para adentro. Finalmente han acabado con el peligro. La jugada prometía. El balón se va. En juego la pondrá el portero. Dybala. Algo que sorprende del Barça es que ninguna de las polémicas o problemas institucionales que puedan tener de momento están afectando a la parcela deportiva. Con una plantilla y una delantera de esa calidad, no es de extrañar, Manolo. Es verdad que mientras los resultados sean buenos, la plantilla siempre va a estar muy protegida del ruido ambiente. En cualquier caso, esperemos que se resuelvan pronto todos los líos de despacho, porque este club se lo merece. Leo Messi, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Griezmann va por ella, pone la bola al segundo palo, qué volea también ejecutada, ya pueden celebrarlo. Y ahora que lo vuelvo a ver, el centro ha sido medio gol, ¿eh? Y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca. Lo vamos a ver de nuevo porque este equipo desde luego es una fábrica de hacer goles. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Con el número 21, Frenkie de Jong. El defensa se despiste y pierde a su par. El centro muere en la defensa. Messi es el lanzador. Dybala. Cortan el balón. Griezmann consigue dejar atrás a los defensas. Gol, 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 gol.
Aquí tenemos de nuevo el gol. Qué bien ha superado al defensor. Ha sido muy valiente. Se ha lanzado por el gol y lo ha marcado, Paquito. La verdad es que está un poco chupón, Manolo. Pero creo que ha hecho bien. Tenía confianza y lo ha demostrado. Ya sé que todavía no ha acabado la primera parte, pero yo veo esto prácticamente ya terminado. Cuadrado. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Fallo en el marcaje. Balón a la olla de Griezmann. Consigue bajar el balón e intenta zafarse de la defensa. Buena acción evitando el... Buena intervención del guardameta, que está muy metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego. Messi ejecuta el córner. Fuera sin contemplaciones. Le fue un terrible Griezmann. Le roban el esférico al Barça. Dybala. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. El contraataque se ha quedado en nada. Balón perdido por el Barça. Pjanic. Antoine Griezmann. El Principito no consigue controlar el balón. Dybala. ¡Qué balón ha metido arriba! Se preparan los rematadores porque hay córner. No esperaba menos de él. Vaya pedazo de futbolista. ¡Qué partidazo ha hecho Messi! Hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Así es, no ha dejado de achuchar a la defensa. Se las ha hecho pasar canutas al portero más de una vez y más de dos. El tanto era casi inevitable. Dybala saca el córner. Y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Dybala saca desde la esquina con intención. El cancerbero mete los puños. Rabiot. Cuidado que la tiene Cristiano Ronaldo. Atención. Menuda falta. A poco que le peguen bien. Chicharrazo. La va a tirar directa, ¿no? Ahí me atrevería hasta yo. Impacta en la barrera. El árbitro pita y señala el camino de los vestuarios. Mira, es muy difícil, Paco, que yo me muerda la lengua. Por eso quiero que tú hables claro. Opina sobre Messi en los primeros 45 minutos. Ha estado participativo, se lleva un gol al saco y su equipo va ganando, así que no se puede quejar. Veremos si sigue así en la segunda mitad. Ha tenido el gol, pero ha fallado. Messi. Chiellini bloquea bien. ¡Uy, qué bien Messi! Ha estado del todo. Vino Messi en el remate. Parece que va a centrar.
Atención que puede marcar. Y otra maravilla más de Messi. De volea, de vaselina, de tiro raso. A este le da... Ansu Fati. Griezmann va por ella. Pone la bola al segundo palo. ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! Griezmann consigue dejar atrás a los defensas. ¡Gol, gol, 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 gol! Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego. Y la defensa ataca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Se acabó el descanso y vuelve a rodar el balón en este partido de la primera jornada de la Champions. ¡Leo Messi! No ha estado atento en el marcaje. Va a enviar un centro sobre el área. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Pelota para Ramsey. Dybala. Cuadrado. Y se le va la pelota. Ha perdido el cuero Griezmann. Rabiot. Cristiano con el cuero. La meten al hueco. Mueve el balón por las proximidades del área. La bola es del Barça. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. La jugada puede estar ahí. Sigue el peligro. Cómo se ha lanzado arriba para matar a los rivales y la contra ha tenido su premio. Esto ha sido un flash, Manolo. Dejado a la defensa totalmente noqueada. Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y el portero estaba vendido. Se ha visto solo contra dos atacantes. Aquí vemos lo bien que le han buscado las cosquillas a los defensas. Pero lo están pasando por encima. Del Barcelona, con el número 7, Antoine Griezmann. Falla el pase y lo recupera el rival. Leo Messi. Cuidadito, peligro. Paco hasta Madrid de marcar. ¡Un hat-trick! Y estas cosas no pasan en todos los partidos, así que seguro que sigue peleando. C'è un cambio nelle file della formazione di casa. Termina qui la partita. Con il numero 25, Adrien Rabiot. Dentro, con il numero 30, Rodrigo Bentancur. Betancourt. El bicho tiene el balón. Ese es Ramsey. Dybala acaba perdiendo el esférico. Piani se precipitó y están fuera de juego. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Con el número 10, Paulo Dybala. Entra con el número 9, Álvaro Morata. Es...
Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Cristiano podría recibir ese centro. ¡Gol, gol, 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 gol! Y reducen distancia, pero entre perder por más o por menos, hay un mundo, Paco. Desde luego, Manolo, vamos a ver qué pasa. Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate, ¿eh? Y una vez más Cristiano demuestra que si por abajo ya es difícil pararle, por arriba no hay rival. Esto está 4-1 y volvemos a atacar de centro, Paco. De la escuadra de casa, con el número 7, Cristiano Ronaldo. Pjanic. Ansu Fati. Antonio, ¿alguna novedad ahí abajo? Bueno, desde aquí veo a varios futbolistas calentando con el preparador físico. ¿Tendremos cambio? No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Se cuela entre la zaga rival. ¡Qué oportunidad acaba de desbaratar Neto! Frenkie de Jong. ¡El gol es suyo! ¡Qué oportunidad acaba de arruinar Chapó Monstruo! ¡Hay balón favorable al Barça! Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Stato ritrovato il portafoglio del signor Mirko De Cresci. Pjanic deve mettere esa. Balón sencillo para Szczęsny. Betancourt. Álvaro Morata. Pelota para Ramsey. Entra en zona peligrosa. Entrada limpia del inglés. Leo Messi. Se abren las opciones para la contra. Creo que va a enviar un centro al área. Las cosas no podrían haberle salido mejor hoy. Han completado un partido casi perfecto. El Barça ha estado en su línea y ha impuesto su filosofía de juego con muy buenas combinaciones y ocasiones de gol claras. El árbitro está atento. A esta altura del encuentro, la afición culé ya no tiene dudas sobre cuál será el resultado final. Ven al Barça ganador y lo están celebrando como Dios manda. Claro que sí, ya habrá otros días para sufrir. Morata. ¡Ojito que Messi regala el balón! Solo ha habido un equipo en el campo. Esto no lo remontan ni con 14 futbolistas. Este tanto no sirve de mucho, aunque al menos han demostrado que no se rinde. Cuando yo jugaba en el barrio decíamos que este era el gol de la honrilla. Tendrían que haberse puesto las pilas mucho antes, Manolo. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva.
El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro. Pjanic. Buena presión arriba. Puede centrar desde la banda. Típico de Bonucci, anulando el centro. Se lo está poniendo complicado. Jugada interceptada. Es una buena ocasión. Buena intervención. No metió bien el pie y el balón salió mordido. Cristiano Ronaldo. Falta, no hay duda. Ramsey. Si siguen rematando, Morata no suele perdonar. Cristiano Ronaldo. Lo que ha fallado, Dios mío. El remate ha sido de chiste. Yo creo que no se esperaba tener una ocasión tan clara. A mí no me ha parecido penalti, pero por protestar que no quede, ¿no? Menudo hueco le han dejado al Barça en la banda. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Esa pelota rueda pacífica a la mano del portero. Pues se acabó, no hay tiempo para más. Debutan con victoria en la Champions. Este era su inicio soñado. La verdad es que han sabido controlar los nervios desde el primer día y han dejado claro que van muy en serio en la Champions. Ha jugado a un nivel excepcional, para mí imparable. Partido casi perfecto para él. Dos golitos y triunfo del equipo, ya puede irse feliz. Messi, Chiellini bloquea bien. ¡Uy, qué bien Messi! Gastado del todo, fino Messi en el remate. Parece que va a centrar. Atención que puede marcar. Y otra maravilla más de Messi. De volea, de vaselina, de tiro raso. A este le va... Ansu Fati. Griezmann va por ella. Pone la bola al segundo palo. ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! Griezmann consigue dejar atrás a los defensas. ¡Gol, gol, 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 gol! Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego. La jugada puede estar ahí. Sigue el peligro. Cómo se han lanzado arriba para matar a los rivales y la contra ha tenido su premio. Esto ha sido un flash, Manolo. Paco hasta Madrid de marcar un hat-trick. Y estas cosas no pasan en todos los partidos, así que seguro que sigue peleando. Gol, 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 gol. Y reducen distancia. We'll be right back.
Este tanto no sirve de mucho, aunque al menos han demostrado que no se rinden.